Buenas tardes con todos. Qué gusto que nos acompañen. Hoy tenemos una sesión especial. Inauguramos un espacio de charlas con artistas tanto locales como internacionales que estén relacionados con la práctica del dibujo, de la pintura y del arte visual en general. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe Javier Cuenca, es un artista ecuatoriano, quien nos compartirá su trayectoria y su proceso. Y ahora también les quiero presentar a Eduardo Villasís, quien es el fundador de este espacio de prácticas de dibujo y de pintura, quien nos dará igual una breve presentación acerca de Javier. Entonces, bienvenido Javier, bienvenido Eduardo y bienvenido a todas las Muchas personas que gracias. están en la sesión. Gracias. Bueno, bienvenidos todos los que están aquí viéndonos a través también de Facebook Live. Les agradezco, bueno, bienvenidos a este espacio. Son los talleres que tenemos aquí con Jorge y Tomás de prácticas de dibujo y pintura semanales que tenemos. Y ahorita empezamos con una nueva iniciativa y tenemos el honor y el gusto de tener a Javier Cuenca como primer invitado. Esperamos que sean muchos. Gracias. Y donde vamos a hablar de distintos campos de las artes visuales, o sea, del dibujo y la pintura. Y, por ejemplo, una de las razones que a mí me interesa que venga Javier, es que es un artista que, a pesar de ser joven, ¿sí? A pesar de ser joven, es muy prolífico, ¿no? Ha trabajado en bastantes compañías internacionales, tiene varios hijos, va por el cuarto matrimonio, tiene muchas cosas que... No, o sea, pero sí, es un artista muy prolífico de mucha trayectoria. Y que está trabajando a nivel internacional desde aquí. Y eso es una cosa interesante porque es un paradigma que mucha gente todavía no conoce, ¿no? Nosotros tenemos algunos graduados que ya están trabajando en esa modalidad, pero la gran mayoría de la gente no piensa. Entonces, me parece que la experiencia de Javier nos puede ayudar mucho a toda la comunidad. Además, que vean también la extraordinaria factura del trabajo de Javier y su en general, su deseo también de compartir, que eso lo pude ver a primera mano alguna vez que estuve en Cuenca hace un par de años. ¿Sí? Entonces, bueno, sin más, les dejo con Javier, a quien le dejo la palabra a Javier. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo estoy muy feliz de estar acá, de compartir un poco el proceso creativo y el proceso, digamos, este manual de lo que hago. Bueno, pues porque a veces ya se nos queda corto el tiempo, vamos a comenzar, vamos a darle con todo. Voy a compartir mi pantalla. Voy a ver cómo hago. Voy a compartir la pantalla de este. La pantalla, compartir. Bueno, ahí me dicen si se está compartiendo la pantalla, si no. Sí, a ver, Sí. bueno, qué chévere, voy a abrir. Sí se puede ver ahí un poco las cosas, si no. Ya, Estás muy bien. en tu web, ¿verdad? Sí, estamos en mi web. Bueno, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Yo sé que a veces estas charlas de Zoom y Facebook Live, a veces como que la gente piensa, ah, pero no se reunió muchos o no entraron muchos, pero es al quedarse grabado en la red global, esto alguien lo va a ver en algún punto de su vida. Y eso me pasó a mí porque cuando yo me gradué de la universidad, yo no sabía en dónde estudiar o qué hacer. Entonces, en ese entonces, en el 2008, el YouTube no era como es ahora. Ahora tú puedes ver videos en 4K con VR y toda la cosa. Antes solamente podías ver máximo 15 minutos, ni 15 minutos, creo que era 8 minutos de video. Y por ahí vi algunas charlas, por ahí vi algunas cosas en inglés, por ahí vi el trabajo de Ryan Church, vi el trabajo de Feng Shui y me fascinó ese mundo. Yo cuando entré a estudiar diseño, entré con una idea errónea de que iba a dibujar todo el día, de que iba a hacer algunas cosas que en mi pensamiento romántico estaba ahí, la idea de dibujar, de expresarme, pero no fue así. Seguí diseño gráfico. Ustedes ya saben lo que hace el diseño gráfico. Y no es que no me gusta, me encanta el diseño gráfico y creo que ha sido un asset, una habilidad que se ha sumado a mi vida más que restarle a mi vida. Y hoy por hoy yo creo que las experiencias erróneas o acertadas que una persona tiene, lo único que hace es
sumarle a tu vida más que quitarlo. Nunca veas como que un fracaso, el fracaso siempre es el peldaño a algo que puede ser mucho mejor. Siempre es la perspectiva con la que ves las cosas. Bueno, ahorita les voy a compartir mi portafolio. Esta página se llama ArtStation. ArtStation nació más o menos en el 2004, 2005 como beta. Antes, los que ya estamos en este mundo, no sé si se acuerdan de DeviantArt. DeviantArt era como que el lugar donde que estaban todos los artistas, ya sean digitales, tradicionales, que hacían cómics, que hacían storyboard, que hacían storytelling. Era gigantesca esa comunidad. Pero ¿qué es lo que pasó con ArtStation? ArtStation entró con otro modelo de negocio a la comunidad de los artistas. Se enfocó enteramente a la industria del entretenimiento, que es los videojuegos y que es cine y televisión y series, ¿ok? Entonces ellos como que les dieron cuentas gratis a los mejores artistas del mundo y estaban ahí, entonces veías sus artes, veías lo que hacían ellos y luego fueron abriendo poco a poco su área de learning, su área de marketplace, prints, jobs, un blog, challenge, los libros, un poco de cosas que hace que la comunidad se quede aquí y no se vaya a otro lado. Aquí tú puedes encontrar ilustradores para libros, para cómics, tú puedes encontrar ilustradores que hacen solamente storyboards, ilustradores que solamente hacen layouts, ilustradores en sí, concept artists, puedes encontrar texturizadores, modeladores 3D, gente que hace efectos visuales, y un sinnúmero de subespecialidades infinitas que hay en esta industria que, como hablaba con ustedes, es de contra que millonaria. En el 2017 hicimos un demo videojuego con unos amigos aquí en Cuenca, igual personas apasionadas por los videojuegos, y de esto quiero hablar sobre los proyectos personales que son más importantes que los proyectos que te pueden dar dinero o pagarte. ¿Por qué? Porque tus proyectos personales son los que te abren puertas a otros trabajos y es lo que puedes mostrar. Porque ahora que estoy trabajando para esta empresa, ellos me dicen, ni loco vayas a mostrar lo que estamos haciendo, porque te demandamos. Y yo así, así es chiste, así, no, en serio, te demandamos, entonces ya no muestro. Entonces, si es que no puedo mostrar lo que hago con esta empresa y no puedo mostrar lo que he hecho con otras empresas, ¿qué es lo que voy a mostrar? Entonces, lo que suma a tu portafolio siempre va a ser los trabajos personales. Toda la gana que le has metido a tus trabajos personales. Ese es el ADN de un ilustrador y, en mi caso, de un concept artist. ¿Qué es un concept artist? Bueno, pone la visión de un director de arte y de un director general junto con un guión, junto con un proyecto audiovisual o videojuego. Lo aterriza según la visión de ellos. Yo no trabajo por mi cuenta, yo no trabajo cuando a mí me da la gana o cuando me llega la inspiración. Yo simplemente lo que hago es intentar recrear un mundo estético que a ellos se les viene a la mente, pero no saben cómo concretarlo. O a veces son tan buenos que sí saben cómo concretarlo, pero están trabajando en otras cosas que necesitan de un concept artist. Y para ser concept artist, lo único que necesitas es mucha curiosidad y observación de tu mundo alrededor, de cómo funcionan las cosas, de mecánicas, de estética, de entender la estética, por decir, cyberpunk o un steampunk, cuál es la diferencia, o de una estética medieval, o de una estética, qué sé yo, nórdica o japonesa, medieval, que es de los samuráis. Entonces, como que aterrizar en todas esas estéticas. Yo veo un millón de documentales porque me hace entender cómo se relacionaba el ser humano en ese entonces. Y esa curiosidad y esos gustos me fueron alineando poco a poco hacia el concept art. Eduardo dijo que yo soy joven y no soy para nada joven, tengo 34 años. Me metí esto apenas hace unos, así de forma profesional, hace unos 5 años,
pero mi deseo de estar en esta industria ha estado desde hace unos 7, 8 años, que no ha sido fácil, ha sido un camino súper, súper difícil, a veces sin tener trabajo, sin tener qué hacer. Bueno, pues, me dedicaba a hacer diseño, pero siempre mi mentalidad era el plan A, porque el plan B siempre como que apestaba, como que no era el que me gustaba. Entonces, bueno, aquí está mi portafolio personal. Este es mi portafolio y yo lo que me gusta hacer son ambientes, environment, y me gusta mucho hacer también personajes. Me gusta como que aterrizar la funcionalidad de los personajes. Tengo aquí una carpeta donde que muestro algunos como que bocetos rápidos de lo que hago. Todo esto trabajo en un programa que se llama Photoshop, y yo lo que intento hacer es recrear técnicas como que tradicionales, de pintura tradicional, de bellas artes que hay por ahí, meter un poco de acuarela, de óleo, un poco de témperas, intentar comprender esas técnicas, porque en la vida real tú haces tu trabajo con témperas, con óleos, con acrílicos, con lo que te guste, ¿no? Y cada técnica tiene como que su parte emocional y su parte romántica, porque dices, voy a hacer un entintado o voy a hacer una aguada. Y el material con los que trabajas y aún el canvas, el papel con el que trabajas, son diferentes y te da una sensación diferente. En cambio, en lo digital no. La pantalla Cintiq tiene la misma textura y por más que quieras simular lo que tú quieras simular, cualquier técnica tradicional, y el lápiz de la Cintiq, lo máximo que puedes hacer es cambiarle las puntas para que se siente un poco más frenado el trazo o para que sea mucho más veloz cuando pintas o haces como rotulador. Para eso sirven las puntas que te viene en la Cintiq, nada más. Pero sigue siendo como que la misma sensación. Entonces, ¿cómo romper esa monotonía? Es intentar comprender las técnicas tradicionales, investigar cómo funcionaría un pincel, cómo funciona un pincel seco, cómo funciona un pincel que está con mucha, mucha tinta o mucho, mucho color, cómo funcionan las texturas. Eso también es muy importante. Porque yo cuando trabajo me dicen, ¿y cómo comienzas a pintar? Bueno, yo comienzo a pintar desde la silueta. Es una técnica que se utiliza mucho en el concept art, y la silueta es lo más importante dentro del lenguaje visual, digámoslo así, porque te da un primer acercamiento a lo que deseas comunicar visualmente hablando. Por decir, si ves a alguien súper grande, cuadradote, tú dices, este es el tipo héroe, o si ves a alguien súper flaco, con terminaciones angulosas, dices, este debe de ser un personaje enigmático o malvado. Entonces la silueta te ayuda bastante a definir los roles que va a cumplir, no solamente un personaje, también un ambiente. Si tú ves un ambiente, un stage o un lugar donde que se va a rodar una película, donde que hay un videojuego, y ves que todo es anguloso, todo es con cosas como que si te caes te puedes hacer daño, entonces la mente automáticamente dice, es peligroso este lugar. Pero si ves un lugar lleno de formas suaves, redondeadas, un bosque o algo así, aún los colores, la cromática te ayuda para ese lenguaje, pero si ves la forma, tu mente automáticamente dice, sí, este es un lugar confortable. Entonces, todos esos como señales no verbales te ayudan mucho al momento de dibujar, al momento de expresar lo que quieres hacer. Entonces, esta es una área de speed paintings que hago, que practico mucho, intentando buscar la silueta, intentando buscar la mancha, Y jugar un poco con la luz, porque no sé si seré solo yo o serán todos los artistas, pero a mí me cuesta muchísimo entender la luz. Entonces yo como artista lo que hago es
memorizarme ciertas oclusiones ambientales, entender, por decir, que nosotros vivimos en una bóveda que está rodeada de oxígeno, y bueno, pues el oxígeno, cuando tú estás cerca del oxígeno, es transparentoso, pero el oxígeno a grandes volúmenes es azulado, entonces es una bóveda celeste, el ambiente es una bóveda celeste, y los atardeceres, ¿por qué se ven así tan rojizos o a veces se ven amarillentos, pero con rosado? Es porque vivimos en una bóveda celeste, y eso nos ayuda también a hacer una discriminación en la perspectiva con el ambiente, con el entorno, con la oclusión ambiental. Eso también es parte del estudio. Yo me acuerdo cuando estábamos viéndolo de la perspectiva y todo eso, lo que decía Eduardo es acertado, porque cuando tú entiendes la perspectiva, cuántos puntos de vista hay y hacia dónde va el punto de fuga y el recorrido visual, y lo practicas tanto que después ya se convierte en algo inherente en ti. Es como cuando te amarras los zapatos y a veces ni te acuerdas que te amarraste los zapatos, simplemente lo hiciste. Pero si pudiéramos retroceder en el tiempo y vernos a nosotros mismos de 2, 3 años intentando amarrarnos los zapatos y que tu mamá, tu papá o tu hermano te esté enseñando, lo frustrado que sería esa escena de vernos a nosotros mismos, cómo nos frustrábamos al amarrarnos los zapatos, dirías, ¿por qué sufres por eso? Es igual con el dibujo, con todas las con todos los conocimientos que vas adquiriendo. Tiene que haber ese grado de sufrimiento y de frustración en un artista para lograr dominarlo de una forma inconsciente. Yo pongo siempre ese ejemplo de los zapatos, y también pongo el ejemplo de cuando manejas auto. Cuando aprendes a manejar auto es un proceso doloroso, porque dices, voy a chocar, y voy a chocar, y voy a chocar, y voy a chocar. Pero no es así, porque ya cuando aprendes a manejar, simplemente piensas a dónde quieres ir, y hacia dónde y cómo quieres llegar, y a veces lo haces sin preocuparte mucho. ¿Ok? Entonces, es así con la ilustración, hay que practicar mucho, aprender mucho. Aquí está mi portafolio, quisiera que lo revisen en cuanto puedan, en cuanto deseen. Aquí hay mucho trabajo personal, hay muy poco trabajo hecho para clientes de afuera, y ahí ya voy, ¿por qué voy a hablar de esto de los clientes? Porque es todos los que hacemos esto queremos monetizar lo que nuestro arte, queremos tener como que una retribución. Entonces, una de dos, o vendes arte o tienes derechos de autor. Yo lo que les digo a los artistas es, recopilen sus ilustraciones y hagan un libro y registren el libro, porque el derecho de autor, en Ecuador capaz estamos en pañales, pero en otros países, si es que ya tienes una obra publicada y te compra un editorial, te compra el proyecto, y no es que pierdes los derechos de autor, tú siempre vas a ser el autor, pero encima de eso te pagan por cada publicación que se venda, y eso es muy importante. Tener en cuenta de que capaz tú estás haciendo cualquier cosa, pero se está monetizando. Igual aquí en ArtStation hay una parte que se llama Store, donde yo tengo subidos algunos assets y algunos brushes y mi libro y algunas cosas, y se va vendiendo poco a poco. Entonces, al final del mes, sin darte cuenta, tienes, yo sé que no es mucho, pero ya son $100, $50, que sirve para cualquier otra cosa más. E, imagínate si es que tienes 2 libros, 3 libros, o si tienes tutoriales, o si tienes assets hechos por ti, va a funcionar bastante bien. Bueno, pues algunos trabajos que he hecho para afuera, no los puedo mostrar lastimosamente por esto de confidencialidad, pero si estuviéramos en clases presenciales, ahí sí yo podía mostrar todo, pero como ahorita está grabado, se queda ahí grabado, entonces es una evidencia más. Pero bueno, lo que ha hecho esta cuarentena es abrirnos la posibilidad a diferentes lugares, a conectarnos de una mejor manera con las personas, y digámoslo así, de una forma virtual a lo menos, y de una forma virtual los trabajos también están llegando. Actualmente estoy trabajando para un estudio que está en Montreal, y bueno, pues el trabajo llegó
por ahí por un amigo que se llama Javier Fuentes, que me dijo, oye Javier, ¿estás disponible? Yo dije, sí, ¿para qué? Bueno, pues hay que hacer unos 3, 4 concepts para el lunes, eso era un jueves. Y dije, bueno, está bien, hagamos. Y ya, dice, pero tienes que trabajar todo el fin de semana. Ok, está bien, trabajemos. Y dice, verás, es para un videojuego. Yo no lo he jugado mucho, pero capaz tú sí. Es un videojuego que se llama Fortnite. ¿Le cachas? Digo, claro que sí. Bueno, yo era todavía escéptico hasta que me manda el brief y me dice, ya, tienes que hacer estos dos de aquí hoy día y mañana y el domingo te mando dos más. Ok. Y ya me pongo a dibujar, ya me hacen el review todo, ya me hacen las observaciones y en realidad sí hicieron un estudio que estaba trabajando para Fortnite. Y bueno, pues di lo mejor de mí. Nos pagaron esa misma semana y a la siguiente semana mi amigo me dice, oye Javier, nos quieren contratar para de largo de planta. Y yo, sí, ha de ser. O sea, yo estaba escéptico, sí ha de ser. Total, un viernes en la noche me mandan el contrato y el contrato de confidencialidad. Y ahí sí que no lo podía creer. Sorpresa. Entonces, yo lo que siempre les digo a los artistas es, tengan su portafolio de la mejor manera y lo más ordenado posible. No mezclen ahí si hacen videos. Te interrumpo. Permítame, ¿sí? Añado una cosa. Quería decir que Javier Fuentes es graduado nuestro, ¿no? De hace 20 y pico de años, me acuerdo. Joven, claro. Morenito. Sí. Entonces, decir, claro, solo para que sea un pequeño detalle, perdón la interrupción. No, todo bien. Javier es una muy buena persona, es amigo mío. Y yo siempre he intentado rodearme de artistas, grandes artistas, que pueda mostrar lo que yo hago. Porque ahí va otra cosa, ¿no? Cuando eres artista, tú quieres mostrar a todo el mundo lo que haces y no es así, tienes que mostrar a personas que tú ves que tienen trayectoria y tú nunca deberías recibir como que una crítica constructiva de alguien que no ha construido nada en su vida. Entonces, por eso a veces nosotros como artistas queremos mostrarles a nuestras esposas, a nuestros amigos y ellos te van a decir está chévere, pero no te van a ayudar a crecer. En cambio, yo en este ámbito siempre mando mi portafolio a todo el mundo. Lo peor que me pueden decir es no. Mando y les digo, ¿qué te parece? Y me dicen, sí, deberías trabajar con otra paleta de color o trabajar en esto. Y eso te ayuda a crecer. Y en el portafolio debe de haber solo lo que te interesa, que te gustaría hacer. Por decir, yo lo que muestro es puro ciencia ficción, robots, gente que está en digamos que en un cyberpunk o ese tipo de cosas, porque a los gringos les gusta ver una sola cosa. Si es que ya empiezan a ver que hay video, que hay logotipos, que hay páginas web que haces, que por poco haces guión y haces todo, a ellos ya no les interesa. Entonces, eso lo aprendí a la brava con un amigo que me dijo, Javier, tienes que poner todo lo que haces, lo que te gustaría trabajar. En otro lado tengo capaz lo que hago como diseñador, pero ya eso está abandonado como 4 años. Entonces solo le dedico tiempo a esto. Y como tal, esta industria es tan gigante y tan millonaria que para cada persona que sabe hacer alguna cosa, yo les decía a ellos, si tú haces portadas infantiles para niños de Japón o para niños, qué sé yo, daltónicos, y solo te dedicas a eso, o sea, te encanta hacer portadas para niños, créeme que vas a encontrar trabajo en eso, porque el mercado es así. Y dos, cuando ellos saben que están consumiendo arte y saben que están consumiendo derechos de autor, entonces te pagan muy bien para que tú renuncies a tus derechos comerciales como autor, ¿sí? Pero tus derechos como autor nunca los renuncias, siempre vas a poder decir, eso yo hice, pero tú no puedes vender esa obra de arte que la cediste porque te están pagando. Entonces, es una industria donde que te pagan muy bien, te tratan muy bien, pero hay que saber buscar. Art Extension, para mí, es una plataforma muy buena para encontrar o para por lo menos entender hacia dónde va la industria. Y yo les digo a las personas que no se desanimen porque
A veces no encuentran trabajo en su país, pero eso no tiene nada que ver. Siempre tienen que buscar donde que sí hay la verdadera industria, y es en Los Ángeles, en Estados Unidos o en Canadá, en ciertos estados, ¿no? Canadá, donde están los estudios más grandes, y ahí se pueden dar trabajo. Y así fue como conseguí meterme por la ventana a este proyecto de Fortnite, donde estamos trabajando, estamos haciendo cosas interesantes. Me la paso jugando en el Xbox, me la paso armando cosas de concept artist. Pasé a level artist, donde que yo cojo assets del videojuego, de una librería, y armo ciertos ambientes para que se vean interesantes, ¿no? Y bueno, eso es más o menos lo que les he querido mostrar sobre este portafolio. Ahora les voy a mostrar un poco, tenía preparado unas pequeñas diapositivas. Aquí está. A ver. Bueno, le voy a ir abriendo ahí y ahí vamos conversando un poco. Y después de esto vamos a hacer un demo donde que voy a dibujar un poco. A ver, yo comencé a dibujar. A ver. Claro, ahí también como hacer un recordatorio que la gente igual puede preguntar cuando tú ya empieces el demo. Cualquier pregunta que les surja pueden alzar la mano y ya la pasamos con Javier. Chéverísimo, chéverísimo. Yo comencé a dibujar de una forma profesional en el 2016 más o menos. Pero la gente cuando me ve dibujar ahora piensa que yo dibujé así toda mi vida y que surgió de algo que era natural en mí. Tal vez era natural en mí ser una persona inquieta y curiosa que quería reproducir lo que veía en una hoja de papel. Así se comienza a dibujar, copiando, viendo otras cosas que te interesan y a ver si puedes. Pero aquí les voy a mostrar que no fue así. En el 2010 yo dibujaba así. Y no me da vergüenza mostrar. De hecho, lo muestro con tanto orgullo, porque mucha gente piensa que no puede lograr llegar a dibujar. Dibujar es una disciplina y que conlleva mucha constancia. Y tienes que aprender a equivocarte para poder entender por dónde va tu arte. Sí, 2010. Esa fue con mi primera tableta Wacom. Esto fue en el 2014. Y en el 2014 yo dejo de dibujar porque... En mi pensamiento decía, no, aquí no hay mercado y no voy a poder lograr vivir de lo que me gusta hacer. Entonces dejé de estudiar concept art. Yo estudiaba a través de Nomon Words, me compré algunos tutoriales y todo, y decía, ¿quién me va a contratar? O sea, ¿quién me puede contratar si aquí no hay contrato? Dejé de hacer eso y me dediqué a hacer audiovisuales por mucho tiempo, casi 2, 3 años. En el 2016... En el 2016, con esta ilustración, hacen el Behance Review aquí en Cuenca, y yo ya como que empecé a dibujar porque el hacer otras cosas como que no era lo mío. Y mi esposa me dijo, Javier, si es que vos sigues haciendo lo que estás haciendo, te vas a apagar poco a poco y vas a dejar de ser lo que eres. Y yo empecé a dibujar y empecé a hacer lo que me gustaba hacer y a estudiar de nuevo. Entonces empecé a hacer environments, a hacer un poco de concept art sin esperar que me contraten, sino hacer porque podía hacerlo y quería hacerlo. En el 2016, después de la operación de mi hijo, me di cuenta de que la vida es demasiado corta para entender que el recurso más preciado que tiene un ser humano es infinito, y no es así, el tiempo es finito. Entonces dije, no, yo me voy a dedicar a hacer lo que me gusta hacer. Gano la medalla Behance en el 2016, y de ahí en adelante dije, voy a empezar a dibujar todos los días de mi vida. Y no comencé a dibujar todos los días de mi vida, así como 1 o 2 horas diarias. Comencé a dibujar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30. Y esa hora, esos 40 minutos, subió a 1 hora, después se hizo 2 horas, y ahora dibujo entre 1 y 2 horas diarias, ya por mi trabajo, pero
ya dibujo diariamente mucho y practico mucho y veo muchos tutoriales. Entonces, cuando empecé a hacer estas prácticas entre el 2017 y el 2019, digo, ¿por qué no reunir todas estas ilustraciones con las que hacía mis prácticas y veía mis tutoriales? ¿Por qué no condensarlas en un libro? Entonces, en el 2018, meto ahí mi libro en un fondo de concursable del Estado, me dan $3,000 y yo dije, con estos $3,000 voy a imprimir. Imprimí como 300 unidades, es decir, me sobró un poco de dinero para hacer la promoción y al día de hoy ya me sobran menos de 40 libros porque ya se vendieron casi todos. Pero yo lo hice con la mentalidad de uno, monetizar lo que hago, dos, tener un libro que está ahí para la, o sea, como que una huella de mí, sea grande, sea pequeña, pero está ahí mi marca. Y tres, tener un proyecto personal que me sirva como portafolio. Entonces, este libro yo mando y la gente ve y lo analice. Ya vamos a ver un poco de escenas de ese libro. Y bueno, pues fue así como concreté este proyecto en el 2018-2019, me presenté en el Comic-Con, pude hablar con personas muy importantes, hablé con Armand Serrano, que le mostré algunos dibujos, él muy amablemente me regaló uno de sus libros y me dijo que estaba en buen camino. Entonces, no hay algo mejor que tú poder dar una mano a alguien que está buscando dirección en este tipo de arte, en este tipo de mundo o esta profesión. Entonces, para mí me motivó mucho que Ana Serrano me haya dicho, oye, Javier, está bien, ¿qué te parece si sigues practicando? Yo sé que lo vas a lograr en algún momento y me regaló un libro, que por ahí lo tengo, y me ha servido mucho para dibujar como dibujo ahora. Aquí están algunas ilustraciones de ese entonces. Esta es la portada del libro que la hice. Y bueno, pues eso fue algo que les quería mostrar. Bueno, pues para caer en contexto, muchas gracias. Para el contexto les voy a mostrar un poco de qué espera la industria de un concept artist, ¿no? Y voy a abrir uno, déjame ver si es este. Javier, una pregunta. ¿Sí? Desde el Facebook nos dicen, ¿cuánto tiempo le dedicas a un speed painting? El speed painting es lo más veloz que puedes hacer. Eso debería ser entre más de una hora, ya es mucho. Entonces, lo que debes hacer es ponerte límite de tiempo. Es decir, voy a dibujar algo en 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos, una hora, porque un concept, por decir, este concept que estoy mostrándoles ahorita, del dios de la guerra, me imagino que debe ser hecho en unos 4 o 5 días o en una semana, ¿ok? Entonces, en la industria, por decir, hay algunos trabajos que les voy a mostrar un trabajo. Por aquí debe de haber uno. Este de aquí. Este de aquí era para una portada de un libro. Entonces, ellos me dijeron, necesitamos una portada de un libro, ¿cuánto te demoras? Y así, hecho el bacán, diciendo, sí, me voy a demorar, qué sé yo, un día y les voy a entregar. Les dije, ya, me voy a demorar unos 2 días. No, Javier, tómate tu tiempo, si quieres, tómate esta semana y igual ya te vamos a pagar. Entonces, tú te quedas frío porque la gente que te contrata no es cualquier persona, sino saben ellos lo que esperan de ti y cuánto tiempo te demorarías haciendo una ilustración. Entonces, en speed painting, lo que sea, son prácticas, ¿no? Que practicas. Pero ya cuando te piden un trabajo específico, a veces son días. Sí, ya te dedicas bastantes días donde que el cliente se siente hasta satisfecho de haber pagado lo que paga por el arte que haces. Déjame ver si hay otro trabajo por ahí que sí puedo mostrar. Yo tengo una pregunta, Javier, ya que te veo tu proceso. Vean tu proceso, una imagen primero monocromática y después a color. ¿Trabajas así tú? ¿Sueles trabajar así? ¿O es frecuente? Sí, a veces trabajo en monocromatismos para simplemente que el color no me distraiga y poder entender el mayor punto de contraste en una imagen,
y eso me ayuda a no divagar, como que meterle detalle a cosas que no son importantes. Por decir, aquí les pongo un ejemplo. Entonces, lo más importante era como que esta parte del personaje y que se entienda estas estructuras de aquí que van hacia arriba, ¿sí? Entonces, el color hace que tú divagues mucho, pero cuando le pasas a blanco y negro o un dibujo, eso te ayuda a componer mucho más rápido la ilustración y ya tienes un producto terminado mucho más como que comunicativo, ¿sí? Como que lo que tú querías comunicar en una ilustración se quede. En la parte, digamos, como que cuando dibujas de forma tradicional, no puedes hacer como que ese ejercicio de discriminar los colores a blanco y negro, pero a veces entrecierras los ojos o a veces como que intentas descifrar dónde está el punto de mayor contraste y eso te ayuda a trabajar. A veces sí trabajo en monocromatismos y de aquí empiezo a velar un poco de colores. Empiezo a velar un poco de colores según algunas técnicas tradicionales. El programa ya te ayuda a trabajar de esa forma, ¿sí? Y bueno, pues, lo otro es el libro del Dios de la Guerra. Es uno de mis libros favoritos. Voy a hacer un poco más pequeño para que lo puedan ver. Entonces, aquí intervienen diseñadores gráficos, diseñadores de ambientes, diseñadores de personajes. Intervienen modeladores 3D, intervienen texturizadores, un sinnúmero de artistas, ¿ok? Entonces aquí está con lo que les hablaba, de la silueta, la pose. Si él estuviera de solamente aquí la mano, el que tenga él la mano contraída y el otro hecho puño, ya te da como que un lenguaje de qué es lo que hay en su cabeza. Entonces, esos signos no verbales, esas señales, digámoslo así, ya te puede dar un aterrizaje del personaje, del niño. O sea, cuando le ves la cara, el rostro del niño, y tú le ves, dices, parece que quiere llorar. Entonces, tú cuando juegas el videojuego, ya entiendes la historia y cómo está construido el personaje. Guillermo del Toro decía que lo más importante para él es la silueta de un personaje y el background de un personaje. Entonces, todos los personajes deben de tener un background. Así no te diga el director de arte qué es lo que hace este personaje. Tú te debes de imaginar una novela de él, decir, bueno, él está degollando ahí un troll porque capaz él es traficante de órganos de trolls y vende, qué sé yo, los órganos como en un mercado negro. O sea, te inventas una novela de esto y dibujas. Entonces, ahí es mucho más fácil dibujar. Entonces, todos estos conceptos lo hace alguien que sabe ilustrar. Y a veces el salto más grande es de que muchos artistas de concept art saltan al modelado 3D, saltan al level designer, a la parte más artística, porque ellos ya saben cómo hacer composiciones, ya saben cómo utilizar la luz, cómo utilizar los encuadres, y todo eso es simplemente, el entender esto es simplemente por la observación, ¿ok? La observación y la curiosidad que tú tienes al momento de trabajar en este mundo te va como que llenando el cerebro de imágenes. Por decir, aquí podemos analizar la dirección de este árbol, te ayuda a entender hacia dónde quieres mirar, estos lugares como que claros, oscuros, estos contrastes de blanco, las líneas que genera la perspectiva, todo eso te ayuda a la composición final y que luego de este libro voy a hacer un pequeño demo, que ya hablando a veces ya se pasa la hora, pero bueno, yo creo que es necesario, ¿no? A veces como que aclarar todo esto para las personas que desean incursionar en este mundo.
Hay muchísimo material, muchísimos lugares donde que puedes aprender sobre esto. Y ahora es mucho más fácil que antes. Hay cursos donde que directores de arte que han trabajado para películas, videojuegos, son los que dan las charlas o dan los programas de educación. Y a veces tú presentas un trabajo espectacular y ellos mismos son los que te contratan o te sugieren para el estudio donde ellos trabajan. Entonces, no lo vean como un gasto. A veces la educación, la gente piensa que la educación es cara, pero mucho más cara yo creo que es no educarse, no prepararse. La ignorancia es muy, muy costosa hoy en día. Entonces, aquí están algunos conceptos que me gustan mucho. Ahora, es un concepto así, debes de saber de modelado 3D, de programas 3D, no solamente de Photoshop o de algunos programas para dibujar. Siempre les recomiendo jugar con plastilina, hacer algunos volúmenes, porque eso te ayuda a comprender las luces, las sombras, cómo se construye un volumen a la final, ¿sí? Yo creo que un artista debe de formarse o debe de llenarse de herramientas de lo que le gusta hacer y no simplemente como que tener una educación lineal, sino siempre es llenarse de atributos o de habilidades que están ahí en el entorno. Y la gente me pregunta, ¿y cómo lograste tener ese estilo? Que es otra pregunta siempre recurrente. El estilo gráfico o el estilo que tú tienes es en lo último que deberías pensar. En lo que deberías pensar para poder construir una imagen es en el proceso. El tener un proceso súper claro, por decir A más B me da igual a A, B. Pero yo cuando estudio algo y estudio por ahí a algún artista, intento comprender más que su estilo es el proceso que él utiliza, cómo hace para concebir una imagen. Y a ese proceso que yo veo o estudio, lo intento sumar a mi proceso. Entonces, para hacer algunas ilustraciones, yo lo que hago es, a veces utilizo 3D, a veces utilizo líneas, a veces utilizo manchas, a veces utilizo siluetas, y es porque hay varios procesos con los que puedes concebir una imagen dentro del concept art. Y ahora lo que suma bastante es tener como que varios procesos dentro de tu inventario para poder resolver imágenes y narrativa visual. Sí. Bueno, habiendo dicho esto, voy a abrir Photoshop. Yo utilizo el Photoshop ya bastante tiempo. Por una simple razón, me siento muy cómodo con este programa. He probado algunos programas que también son sumamente chéveres, pero yo me quedo con Photoshop. Adobe no me paga para decir esto, pero bueno, pues, algún día lo hará. ¿Cómo comienzo a trabajar en Photoshop? Yo utilizo siempre una lámina A3, a 300 dpi. ¿Y por qué? Porque ya ahí yo ya me memorizo el tamaño del pincel con los que yo debo de trabajar, por decir, en líneas. Yo ya sé que si utilizo una línea y está a 15 píxeles, yo sé que me va a funcionar muy bien. Entonces ya no voy probando, porque con cada resolución los pinceles responden de diferente manera. Entonces ahí a veces pierdes tiempo, ¿sí? Entonces aquí me responde muy bien este tipo de trazo con esta línea. Voy a utilizar los pinceles más utilizados en la industria, es de este. También es este de aquí, a ver, este de acá. Cuando vean a alguien que está dibujando, haciendo concept art, utilice estos pinceles. Y no es porque yo utilice estos pinceles o él utilice sus pinceles, son los mejores, ¿no? O te hace mejor artista. Simplemente están como que ya probados. Es como cuando ves a un artista que utiliza cierto tipo de acuarelas o de pigmentos o de brochas y vos dices, sí, sí, ya voy a comprar esos porque funcionan, ¿no? Ya sé cómo funcionan.
Otro artista que me gusta mucho es Li Xingjing. Él utiliza muchos de los pinceles y le escribí hace unos meses y le dije, oye, ¿me puedes pasar tus pinceles? Dijo, con todo gusto, Javier. Y me pasó así un horror de pinceles, un horror, pero un horror de pinceles que ya dije, bueno, algún rato los descifrará. Los voy a descifrar, pero miren tantos pinceles que tiene, y creo que es medio desordenado el tipo, porque tiene como que full copias del mismo. Si ven, aquí dice Square 3, aquí dice Mieca 1, Mieca 1, entonces como que están algunos repetidos, pero utiliza unos pinceles que son increíbles, increíbles, increíbles. Entonces, de él y de algunos artistas, lo más importante al momento de hacer pintura dentro de un soporte digital son las texturas, ¿ok? Es la textura. Entender el gráfico desde las texturas. ¿Qué es liso? ¿Qué es rugoso? ¿Qué es áspero? ¿Qué es refractario? O sea, ¿qué es lo que hace que una superficie como que se vea como espejo? Entonces, todas esas texturas debe de estar súper claro antes de dibujar, no cuando estás dibujando. Y yo lo que recomiendo para dibujar es tener un pincel que simplemente responda a la presión, ¿sí? Perdón, a la transición de color. Eso se llama, aquí está, aquí. Esa es la transferencia, ¿ok? Yo no necesito que el pincel se haga finito y luego ancho, ¿no? Eso no te ayuda mucho, no te ayuda para nada al momento de pintar. Sí, a lo menos que estás haciendo líneas o cosas así. Lo que necesitas es un pincel que simplemente responda a la transferencia. Todos mis pinceles son así, ¿no? La mayoría de pinceles, sí. Si ven, no tienen como que se hace fino y se hace luego ancho. Aquí voy a mostrarles un poco más. Si ven, es como una pincelada, es como un pincel cuadrado. Ya les voy a explicar por qué me gusta así y no de otra manera. Porque al momento de pintar, voy a hacer un ejercicio sumamente rápido aquí. Voy a utilizar la rueda cromática. Entonces voy a utilizar un azulado. Casi nunca utilizo colores puros, simplemente me voy por esta zona de aquí, la central, y ahí voy a pintar esto, ¿ok? Pinto esto. Y ahora voy a coger un color complementario que sería el que está por acá, un rosado, un rojizo. Y ese también lo voy a dejar por esa misma gama, ¿sí? Aquí tengo dos colores, ¿ok? Yo si quiero mezclar los dos colores, utilizo el cuentagotas y les voy fusionando, ¿ok? Y no necesite nada más que la transferencia de los dos colores para fusionarlos, ¿ok? Aquí lo hago un poco más pequeño, ¿sí? Para fusionar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Si, por decir, yo quiero que este color sea más intenso, yo hago un trazo, y si quiero que sea más fino, yo lo que hago es superponer el color. O sea, voy pintando sobre lo pintado, no utilizo como que el borrador. Si quiero dejar este trazo mucho más vivo, lo que hago es, hago, digamos, una línea. Y acá lo que hago es ir pintando sobre eso para ir definiendo, digamos, esta línea que hice. ¿Ok? Yo lo que les recomiendo es, yo tengo mis favoritos, pero por ahí algunos tienen, van, les gusta experimentar. Cuando hago una ilustración, yo lo que primero defino es los pinceles, digo, voy a utilizar estos tres pinceles, no más. Pero el que siempre uso, aunque no lo crean, y no es que solamente yo lo hago, sino muchos, es este. Este pincel es el pincel más por default que existe en algún lugar del planeta. Es un círculo que simplemente tiene transición de color. ¿Ok?
Y de eso voy a hacer un pequeño demo. Voy a hacer un, no sé, voy a buscar una imagen ahí de lo que sea y voy a hacer un demo. Voy a traer, no sé, aquí hay algo que me gusta y que tiene textura. A ver. Vamos a hacer un robotcito. Porque por el tiempo y ya, como que en mi mente ya está grabado eso de poder dibujar robots sumamente rápido. Javier. Entonces, ¿sí? Claro, igual retomando un poco esto de los pinceles, como a la final es como experiencia propia de darte ese tiempo de probar los pinceles. Quizás no necesitas los mejores pinceles, pero claro, sí darte el tiempo de que el pincel que escojas funcione para tu propósito. Exacto, sí. Es muy importante experimentar con los pinceles, con todos los pinceles. Es como cuando vas a jugar golf, hay un chico que va llevando tantos palos de golf y la gente dice, ¿para qué utilizarán tantos? Si veo que utiliza siempre el mismo. Pero a veces pasa algo que necesitas justamente el palo que nunca pensabas que ibas a utilizar en golf. Entonces, más o menos es así también en la pintura. A veces estás tan acostumbrado a hacer las cosas que dices, nunca voy a utilizar este pincel, pero a veces lo terminas usando. Y bueno, pues por ahí va esto de mi experiencia a veces dibujando o ilustrando, ¿sí? Bueno, voy a buscar, aquí tengo algunas imágenes, ya. Bueno, yo cuando comienzo a dibujar aquí, yo defino las texturas y la silueta, pero lo que primero dibujo es el fondo, ¿ok? Yo tengo aquí una paleta de colores que ya me ha funcionado, siempre lo voy sumando. ¿Cómo organizo la paleta de colores? Siempre pongo como que, si es que yo escojo, digamos, este rojo de aquí, sé que el que están a los lados son los que funcionan. Por decir, si pongo este rojo ya, pongo este rojo de aquí, que está en mucha proporción, dependiendo de, está en mucha proporción con el que debería de estar, tengo que utilizar este de aquí. Pero este es el que va a dominar, ¿ok? Y si quiero, lo oscurezco un poco más. Sí, el rojo quedó como que en segundo plano. Sí, no intento tener como que, hago como que un, como que hago como que una base de pintura. Porque si comienzas a pintar desde el blanco puro, a veces tú dices, no, te salen las ilustraciones muy contrastadas, muy, muy brillantes, y a veces no necesitas que sean brillantes. A veces las partes oscuras o las partes sombreadas también tienen su riqueza, y si es que tú le aclaras todo y todo, le pones mucha luz y le pones, quieres que sea muy definido las formas, como que le quitas su riqueza. Yo lo que intento replicar en lo que yo hago es intentar replicar las obras maestras de renacentistas o de los barrocos o obras así, que ahí tú puedes como que aterrizar tu idea y decir cómo lo hicieron o cómo sabían cómo pintar esa oclusión ambiental o lo que sea. Entonces, yo intento ver mucho arte de museo y por ahí también hasta me robo un poco de las composiciones que hay por ahí, porque ya es algo que está ahí, entonces no tienes como que pensar mucho. Cuando hay bloqueos mentales, lo único que debes hacer es decir, bueno, voy a hacer un retrato como lo haría algún artista renacentista o algún artista que por ahí tiene algunas obras de arte medio interesantes, ¿ya? Bueno, aquí va un poco lo que me decía el Eduardo. A veces yo lo que hago es transformar una imagen a escala de grises. Ahí yo lo que defino es la carga de gris que debe de tener una imagen. Es un poco complejo explicar eso en tan poco tiempo, pero eso es lo más importante que uno debe de saber al momento de pintar.
el color, este color rojo que estoy aquí con el chuponcito, ¿sí? Juan, eso transformado a grises, ¿cuánto gris tiene? Entonces yo le hago ahí y veo más o menos cuánto gris tiene, ¿ok? Porque, como les dije, el color es un gran distractor de personas creativas. Lo que hace es, tú cuando ves color te vuelves loco y quieres poner todo ahí, pero a veces no necesitas todo el color del mundo, lo único que necesitas es aterrizar tu idea y tenerla muy, pero muy, muy clara al momento de comenzar a dibujar. Y cuando utilizas una paleta de color, la paleta de color no es una camisa de fuerza, pero sí es una condicionante que te hace no presentar cosas disparadas o cosas que por ahí no están muy claras. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que voy a hacer es empezar a dibujar. Voy a definir mis zonas de luz. Voy a dar un poquito más. Mis zonas de luz. Yo siempre comienzo por el fondo porque la oclusión final ya me da lo que... Ya me da la composición final que estoy tratando de dibujar. ¿Ok? También no intento como que acercarme y alejarme. Lo que yo hago es intentar dejarle al lienzo lo más grande posible. ¿Sí? Intento hacer eso. También no intento como que dibujar, por decir, si estoy dibujando luces, dibujo luces. Si estoy dibujando sombras, dibujo sombras. Y eso te ayuda como que a no estar divagando, a ahorrarte un poco de tiempo. Y luego ya inherentemente dibujas luces, sombras, y ya es un ejercicio que va y viene. Pero al comienzo yo lo que recomiendo es dibujar luces y si estás dibujando luces, y solo sombras, solo sombras. Ahora, de este fondo, este va a ser mi background, ¿ok? Lo que voy a hacer es como que un busto, ¿ok? Yo lo que hago es generar con el lazo tool una silueta. En mi mente como que ya está memorizado lo que quiero hacer y voy rellenando, ¿ok? Voy a rellenar con un color un poco más claro, porque simplemente lo que me estoy enfocando es en la silueta. Javier, y ¿sí? Un poco comparado, este demo que estás haciendo comparado en la práctica profesional, ahora que le pusiste como esta silueta encima, ¿qué tantas capas usas ya en Photoshop cuando se trata de un trabajo profesional? ¿O intentas que todo sea lo más compacto posible? Sí, yo intento que sea lo más... muy pocas capas en lo que hago, pero el trabajo ya te va demandando, o sea, si necesitas 50 capas es porque necesitas, pero no utilices 50 capas si es que no necesitas 50 capas. Un poco el dibujar constantemente te va a ayudar a definir eso de una forma mucho más clara al momento de dibujar y de pintar. Yo siempre le traduzco hacia cuando dibujas en forma tradicional. Bueno, tradicional no hay capas, ahí lo que haces es, si te equivocaste, empiezas a pintar encima de lo que te equivocaste y ya. Entonces, siendo un poco más recursivo, intento hacer eso en mis ilustraciones y ya está. O sea, pero si necesitas muchas capas, sí necesitas. Hay ilustraciones que yo he necesitado muchas capas y es porque necesito, no es porque por ahí me inventé o no quiero usar capas, sino es porque se necesita a la final. Bueno, cuando creas una silueta, lo más importante son este lenguaje de aquí. Voy a detenerme un poco en esto pero a veces me dicen, ¿pero cómo haces? O sea, yo también era escéptico a este ejercicio, pero tiene mucha lógica, ¿sí? En el mundo visual, los tres tamaños más usados son es el estándar de un dibujo, ¿ya? Voy a ponerle ahí
es el tamaño grande, el tamaño mediano y el tamaño pequeño. 1, 2 y 3. Y esto también lo puedes traducir a tamaño, a qué tan largo es, ¿sí? En relación a una línea. ¿Ok? Estos son los tres tamaños que como que nuestro cerebro entiende de una vez por todas. Entonces, para que exista un equilibrio, debes de jugar entre estos tres tamaños. Debes de jugar de estos tamaños y haces, digamos, haces pequeño, grande, mediano, mediano, o mediano, grande, pequeño, pero vas jugando con eso. Hay que primero como que hacer muchos ejercicios de esos para que a la primera como que te salga un, digamos que un grande, un mediano y un pequeño, ¿ok? Ahora, un mediano, sí, un grande. ¿Me hago entender? Ahora, voy a jugar con otro tamaño más grande. Tamaño grande, tamaño, digamos que mediano, sí, lo voy a hacer hasta acá, y tamaño pequeño. Entonces, como que vas de tres en tres. Siempre vas como que de tres en tres. Por decir, aquí en tamaño hice una cuerda que es grande, y una cuerda que ahorita no sé si es pequeña o mediana. Pero, ¿qué pasaría si es que yo aquí cojo y hago esto de aquí? Aquí están tres tamaños. Está el tamaño grande, el tamaño mediano y el tamaño pequeño. Ahí estoy definiendo las formas. Y eso es en todo, en todo. Cuando tú haces un environment, tú pones un árbol grande, un árbol pequeño y un árbol mediano. Si haces rocas grandes, medianas y pequeñas. Si haces lugares que están muy contrastados, entonces, ¿qué lugar está más contrastado? ¿Tiene más luz, menos luz y poca luz? Entonces, eso me ha ayudado bastante a poder entender esto, ¿sí? Aquí voy a jugar un poco con la luz, porque quiero que esta zona sea la más, como que la más visible. Acá lo que voy a hacer es oscurecer esto. Es como que ahí está definido mi canvas y mi fondo. Entonces aquí tengo esta silueta, ¿sí? O sea, esta silueta yo, mientras más micro detalles le vaya metiendo, digamos, aquí quiero esto, o acá quiero esto, aquí voy a meter un poco de esto, aquí le voy a meter, voy metiendo más detalles y voy rellenando, ¿ok? Pero aquí es este y relleno. Mientras un poco más de detalles vaya metiendo, esto me va a ayudar a ir entendiendo las formas que hay aquí, ¿sí? Ahora, yo lo que hago es, una vez que tengo la silueta, ya tengo definida esta silueta como tal, yo lo que hago es bloquear la silueta, ¿sí? Es como cuando utilizan en aerografía, utilizan una plantilla y se bloquea para que le salga súper bien le salga súper bien como que el, si quieren hacer una esfera o quieren hacer ese efecto de llamas, entonces yo bloqueo. Photoshop tiene aquí una herramienta, aquí donde dice Lock. Aquí tienes aquí un botón que parece un tablero de ajedrez, tienes un pincel, tienes aquí unas flechitas, tienes aquí como un documento y un candado. Entonces yo, cuando yo tengo definida mi forma, yo lo que hago es bloquear la silueta y me sale en la capa, en esta capa que dice Layer 4, me sale un candadito. ¿Eso qué hace? Que yo, por decir, si quiero ya empezar a pintar, yo puedo pintar como yo quiera, ¿sí? Empiezo a pintar y si ven aquí, no me paso, porque está bloqueada la forma, ¿sí? Entonces, eso me ayuda mucho al momento de colorizar y esto tiene muchas, muchas, muchas como que ventajas que exista este bloqueo de forma. Y todos los programas de dibujo tienen esta herramienta. Se tiene como que otro nombre, pero tiene esta herramienta. Y el que no tiene esta herramienta, es súper difícil pintar, porque digamos, tú ya tienes definida esta forma. Y van a ver que yo de esta silueta en adelante no voy a variar mucho. Lo único que voy a hacer es seguir pintando sobre esto, ¿sí? Entonces aquí voy a empezar a pintar
voy a utilizar un color más oscuro. Sí, ese color está bien. A veces comienzo de los colores oscuros hacia la luz, a veces desde la luz hacia lo oscuro. En este caso voy a comenzar desde lo, desde la parte oscura, ¿ok? Aquí, para definir más la silueta, como va a ser, este va a ser como que el tono, yo lo que hago es, mediante la luz, destaco la silueta. Eso hace que por contraste se defina la silueta, ¿sí? Aquí voy a poner un poco más de luz y listo. Ahí me voy a quedar. Ahora voy a trabajar en este de acá. En este de acá voy a empezar a trabajar con mis pinceles. Sí. Y aquí voy a empezar a utilizar mis colores que están aquí. Sí. Acá voy a utilizar igual el azul. Siempre utilizo el lazo tool. Eso es como que una herramienta de default mío. Siempre utilizo el lazo tool. Y lo que intento dibujar siempre son áreas. Siempre van a ser áreas, ¿sí? No me invento nada, ninguna otra cosa más. Dibujo áreas, por decir aquí, lo que quiero hacer es que sea un poco más orgánico esto. Entonces, me doy cuenta de que esto puede venir por aquí, por acá, y puede irse así. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es dibujar. Y voy a variar. Nunca utilizo como que rojos vivos, así, no, para nada. Siempre están, estos colores están por esta zona, como entre los grises. ¿Y por qué esos colores? Porque esos colores, al estar en esta zona gris, vamos a mostrar aquí, al estar en esta zona de aquí, son mucho más combinables que tener colores puros que están así, un amarillo, un verde, un rojo, un rosado. Ya hay mucho contraste, pero mientras estén en esta zona gris de aquí, en esta zona es mucho más combinable, porque como que tienen como que en común que haya el color gris entre el color de ellos. Entonces aquí empiezo a dibujar y a desdibujar cosas. Y cuando empiezo a dibujar este tipo de cosas, ya es muy difícil para mí como que hablar y dibujar, pero lo voy a hacer de la mejor forma posible, ¿sí? Acá lo que voy a hacer es dibujar las partes oscuras. Sí, aquí voy a definir un poco de partes oscuras. Okay. Como una chaqueta. Y en sí estoy utilizando este pincel que les dije que es el más random. Para empezar a hacer el boceto, yo utilizo este, ¿sí? Como que voy definiendo las formas y hacia dónde va mi dibujo. Una vez que defino hacia dónde quiero que vaya y los colores que quiero utilizar, ahí ya como que empiezo a utilizar un pincel con textura o con algún elemento más. También aquí ya empiezo a poner como que luces de relleno. Las luces de relleno siempre son como que muy pequeñas, simplemente te ayudan a destacar la forma. Y utilizo dos, entonces voy a utilizar otra más que me gusta bastante. Esta de aquí que es medio rosada. Ok, aquí voy a empezar a desdibujar cosas. Y luego les voy a mostrar cómo le meto un poco de textura, le meto un poco de... Voy a escoger esto.
Aquí a veces para mejorar la silueta lo único que hago es desbloqueo, sí, desbloqueo la forma y me pongo a dibujar así algo que así algo que voy corrigiendo un poco lo que estoy dibujando. Sí, no me lleno de colores igual, para nada. ¿Qué te parece si a lo largo de este demo surgen preguntas, te las podemos compartir de una vez mientras avanzas? Sí, ¿por qué no? Ya, Sí, ¿por qué entonces, no? todos los participantes, si tienen alguna pregunta, pueden alzar la mano y así empezamos con el diálogo también. Justo tenemos una de Jaime, te la leo, Javier. Dice: Sí, de una, muchas gracias. ya teniendo en cuenta lo que mencionaste del background de los personajes, ¿uno puede dar rienda suelta y dejar pistas de varias historias o llega a un punto en que eso se vuelve en contra? No, simplemente debes de tener como que en cuenta de que lo que estás haciendo es ficción y ficcionar, no tomártelo tan personal. Lo único que debes de hacer es como que aterrizar, porque eso te va a ayudar a concretar tu trabajo de una mejor forma y a la final el director de arte va a tener menos cosas que tener que explicarte al momento de dibujar. Pero el apoyarse en un background de los personajes es muy importante porque te ayuda muchísimo a no divagar. Hay otra pregunta, Javier, que viene desde el Facebook de Adrián Herrera. Nos dice: gracias a la expo, puedo preguntar qué directores de arte recomiendas para aprender. Bueno, hay muchísimos directores de arte para en este mundo del entretenimiento. Yo lo que te sugiero es que te enfoques en alguna de las industrias que hay. Por decir, a mí me encantan los videojuegos, entonces si es que me contratan para hacer películas, todo bien, pero yo siempre como que quise estar metido en los videojuegos. Entonces, para cada digamos así, ¿Qué industria? cada industria hay como que su director, así como que directores. Yo recomiendo leer Square, creo que se llama. Square, déjame ver. Learn Square. Entonces aquí, en esta plataforma, por decir aquí me sale este de aquí. Este Patrick O'Keefe, no sé cómo se pronuncia, creo que es francés, no sé lo que será. Pero este brother trabajó en la película, como director de arte en la película de Spider-Man. Ya saben, esa película de Spider-Man como que marcó un hito en películas animadas y ganó 1 millón de premios y tanta cosa. O sea, aquí tú puedes encontrar de lo que quieras, del programa que quieras. Igual, No Man Works. Works. Aquí está, Professional Artist Training. Y yo les digo así, así cueste lo que cueste, funciona muy bien este sistema de aprender mediante mentorías, mediante cursos. Esto te ayuda bastantísimo. Y si no sabes inglés, no pasa nada, sí, en serio, no pasa nada. De una forma o de otra, terminas aprendiendo inglés porque ya el mercado te demanda, ¿sí? Yo decía, no, yo voy a ser artista y yo no voy a, ¿por qué tengo que aprender inglés? Y ¿por qué no aprenden español? Pero ya tantos tutoriales que veo y tantas cosas y la gente con la que me relaciono habla en inglés y ya algo he de saber, ¿sí? Aquí hay mucho de dónde aprender. Si quieres hacer entertainment design y tanta cosa, aquí hay todo, ¿sí? Y la otra es Javier, para complementar la pregunta de antes, creo que es muy específica.
pertinente. Dice, ¿qué tableta gráfica usas? ¿Dónde recomiendas estudiar para aprender Concept para estudios online? Que es un poco lo que nos estás contando. Ah, sí, este de aquí no es el... Ah, yo utilizo una Cintiq de 22 pulgadas y me apoyo de una Intuos Pro Large cuando ya estoy cansado de estar pegado al monitor. Entonces utilizo una Cintiq de 22 en mi condición de en mi condición como artista. Yo tengo queratocono, entonces no es que soy totalmente tuerto, pero no veo bien, no veo bien de, a ver, con este ojo no veo bien de lejos. Entonces necesito una pantalla de buena resolución para hacer un zoom sumamente grande. Entonces la de 22 me da por las justas, pero si tuviera una que sea 4K sería excelente. Entonces, para mí está bien, pero hay otros que se acomodan a Cintiq de 16, de 13. Por decir, el iPad, que es de 13 pulgadas, me va súper bien porque el iPad es de resolución 4K, entonces por ahí está bien. Javier, tenemos otras preguntas. Sí. Ya. A ver, Gabriela Riera pregunta, ¿en qué ocasiones usas colores puros? ¿Depende de la estética? Depende mucho de la estética, pero no, simplemente intenta emular lo que ves a tu alrededor. Ahí vas a poder comprender que los colores puros no existen. Por decir, digamos ya, aquí, digamos que yo acabé, ¿ya? Y aquí recién ahora voy a poner un color puro, digamos, y pongo aquí un color puro. Ya van a ver cómo esto cambia, solamente en hacer esto. ¿Ok? Y si pongo aquí otra cosa más, y si aquí hago un círculo de color puro, y hago esto, y aquí hago esto, estos de aquí son colores puros. Si ven, simplemente con poner estos puntos de tensión, ya cambió el lenguaje, ¿sí? Pero esto no lo hago en esta etapa. Primero yo defino las formas, y luego me pongo a poner colores puros. ¿Sí? Y siempre utilizando como que este tipo de pincel. Mire, es el más básico de todos, pero yo, ¿por qué adopté este pincel? Porque veía que los que estaban en esta industria utilizaban este pincel y decía, ¿y por qué no utilizan con textura? ¿Por qué no empiezan a pintar con textura? Es porque dejan para más luego el texturizado. ¿Okay? Pero ahorita lo que estoy definiendo es las formas. Que la forma se vea bien. Y una vez que está definida la forma, ahí yo empiezo como que a pintar sobre esto y utilizar texturas, ¿sí? Por decir, este casco debe de ser como que de un metal. Ahora, esta como chompa, lo que voy a hacer es meterle un poco de textura. Y aquí ya comenzamos con la textura. Voy a cerrar esta. A ver, ¿cuál era este? Y aquí yo tengo mis pinceles categorizados. Aquí tengo, por decir, formas, smudge, tengo ruido, tengo árboles, aquí tengo dots, smog, aquí tengo categorizados para no estar perdiendo tiempo de decir dónde estaba el pincel que iba a usar. Entonces, lo que yo voy a utilizar ahorita es un poco de noise, de ruido. Ya, y voy a utilizar este de aquí. Y aquí es donde yo meto ruido, ¿ok? Aquí quiero que sea ruidoso. Aquí ruidoso. Acá lo que voy a hacer es que este como casco tiene que ser muy brillante. Entonces lo que yo voy a buscar es un pincel que me ayude a dar esa sensación de que brilla. Entonces utilizo uno con aquí y aquí. Wilson Orellana también pregunta algo. Sí. Bueno, primero te manda saludos. Qué chévere, muchas gracias. Quería preguntarte cómo fue el primer contacto con el mundo laboral internacional. Nos contaste de tu amigo de Ecuador que te recomendó para estos trabajos, pero ¿cómo llegaste en primer lugar a él? ¿Cómo inició tu
tu toma de contacto con este mundo a nivel laboral y por tus logros. Chévere, muchas gracias. Es como que parece que fuera de chiripa, pero después te pones a analizar y no es de chiripa. Cómo funcionamos los humanos es mediante... estamos como que condicionados a ser sociables, a socializar con la gente. Entonces, todo es relacional. Siempre todo es relacional. Tú no sabes con la gente que te vas a relacionar en el futuro o qué tipo de personas vas a conocer o qué tipo de personas van a recomendar tu trabajo. Entonces, yo lo que les recomiendo a la gente, mientras más personas conozcan, van a tener mejores oportunidades. Las oportunidades que capaz no las tienen, falta de dinero o lo que sea, van a haber mejores oportunidades. Yo lo que hago, ya que no puedo contactarme con gente que está en otro país, yo lo que hago es siempre que necesito como que un feedback, siempre muestro mi portafolio y les escribo en el Instagram. Yo les cojo y les escribo, les digo, hola, ¿cómo estás? Soy Javier Cuenca, soy un artista y sigo tu trabajo. ¿Me pudieras dar feedback? ¿Me pudieras ver mi portafolio y decirme qué es lo que te agrada y qué es lo que no te agrada? No te va a tomar más de 2 minutos o de 1 minuto. Entonces ahí ya entablo una conversación. Entonces, muchos de esos artistas yo sé que me hayan recomendado o me hayan dado trabajo sin que yo lo sepa, pero todo es relacional. Tienes que intentar conocer la mayor cantidad de personas y ese es un gran defecto entre los artistas. A veces somos muy introvertidos y no queremos conocer a nadie y no queremos que nadie vea lo que hacemos. Pero entonces, si es que nadie quiere que vea lo que haces, ¿cómo van a saber de lo que puedes hacer o lo que haces? Entonces, yo siempre les digo, muestren su trabajo, contáctense con mentores, con profesores, intenten hacer las cosas como que si ya les estuvieran contratando o si les fueran a pagar, porque no hay nada más feo en el mundo de que te pidan hacer un trabajo y que tú digas, no puedo, no sé cómo hacer lo que me estás pidiendo. Eso es feísimo. Entonces, esténse preparados para las circunstancias, no tengan miedo de mostrar su trabajo, jamás tengan miedo de mostrar su trabajo, siempre muestren. Y bueno, ha sido como que una, para mí es como que un ejercicio que me ha funcionado y me funciona bastante bien, y además mi personalidad es así, como que me gusta conocer personas y hacerme amigo de las personas y conversar con ellos y todo. Pero esa es una gran ventaja. Y la otra es, no dejen de enviar su portafolio. Yo enviaba mi portafolio como loco a todo el mundo. O sea, lo peor que me podían decir es, brother, no. O sea, no estamos contratando a nadie. Entonces, yo lo que hacía era mandar mi portafolio a todo el mundo y algunos respondían y me decían, Javier, está excelente lo que estás haciendo, pero actualmente no estamos contratando gente. Te tomaremos en cuenta para la próxima. Otros me decían, Javier, tendremos en cuenta para el siguiente trabajo, cosas así. Y no es que de la noche a la mañana me contrataron, sino que era siempre estar mandando lo que hago, siempre estar mostrando lo que hago, siempre metiéndome a concursos o challenge. En plena cuarentena, este Atom Hawk, los bandes que hacen Mortal Kombat, hicieron un como que un challenge de ilustración y yo me metí, pues dije ya, ¿qué es lo que tengo que perder? Lo que puedo ganar es un Nintendo Switch y me metí a concursar y quedé entre los 40 mejores. Mandé mi portafolio a ellos y me dijeron, Javier, si es que tú vivieras acá en Canadá, pues créeme que quisiéramos trabajar contigo. Y dije, no, pues yo vivo en Ecuador. Entonces las oportunidades también tú debes de buscarlas porque algunos se quedan ahí de brazos cruzados, dicen, sí, van a venir a mi puesto y me van a,
yo porque soy muy bueno, así, piensan eso, ¿no? Yo como soy bueno, me van a buscar, me van a encontrar. Eso es mentira, tienes que salir al mundo a mostrarte, a vender lo que haces, porque siempre va a haber alguien que haga las cosas que tú haces y a veces hasta mejor, pero no todo el mundo las hace como tú las puedes hacer. Entonces, yo lo que le digo a la gente, a los artistas, es el mundo merece que tú muestres tu trabajo, que muestres lo que tú haces, porque si se queda ahí y a la final solamente vio tus hermanos, tu mamá, tu papá, pero no hubo alguien más que lo vio y lo disfrutó o se inspiró por lo que tú haces, eso es algo que también debería ser como que un punto de reflexionar en qué momento dejo de mostrar las cosas, en qué momento trabajo para que vean lo que estoy haciendo. Entonces, por ahí va lo que siempre les digo a las personas que están intentando meterse en este mundo. Muchas gracias. Consejos muy útiles, en realidad. Sí, yo espero que sí. O sea, y yo no tengo ningún reparo a mí. Yo estoy muy agradecido con personas como Eduardo, que cuando yo le dije, oye, Eduardo, mira lo que estoy haciendo, le mostré mi teléfono, y Eduardo me dijo, qué increíble, Javier, y qué haces, y esto, lo otro. Entonces, gente como Eduardo, ha habido muchas personas en mi recorrido como que me han ayudado a no dejar esto de lado, sino a animarme más. Aquí en Cuenca hay un amigo que se llama Franco Briciani. Él ha trabajado para Microsoft antes. Él vive aquí en Cuenca. Y lo contacté así por un amigo y le mostré mis dibujos y me dijo, ¿tú quieres trabajar en esto? Y digo, sí, esta industria es demasiado demandante, hay esto. Y yo me puse a pensar, ¿no?, lo que él decía, y en cualquiera de las industrias que tú trabajas, así seas médico, seas lo que seas y pienses que tienes la mejor profesión del mundo, que te van a pagar súper bien, si es que no hay un mínimo de esfuerzo o un mínimo de mejorar en lo que tú haces, nada va a suceder. Siempre tiene que haber como que ese factor, el esfuerzo, el sacrificar algo, sacrificar horas, sacrificar tiempo. Siempre debe de haber algo. Entonces yo le decía, cuando hablaba con él, decía, entonces, siempre que tienes que, o sea, quieres tener como que éxito, ver éxito en lo que haces, siempre te va a demandar tiempo, siempre te va a demandar algo, siempre va a haber como que un poco de frustración, a veces incomprendido. Y este brother hizo este videojuego que se llama Rise of Rome, algo así, videojuego súper chévere que está en Xbox, y él me mostraba su motor de render y tanta cosa, algunas cosas que no comprendo, no del todo, pero que se veían muy interesantes. Y ahora él trabaja desde Cuenca, sí, tiene su empresa ahí que vive haciendo unas cosas interesantes para videojuegos. Y ya, ahí trabaja él en esta industria. Y así como él, como muchas personas, hay cientos de personas en Ecuador que simplemente no, o sea, ya trabajan para alguien más o tienen su propio negocio de esto y viven de su casa, hacen de su casa. Entonces, a la final, como les dije, todo es relacional con Franco. Me he visto un par de veces y siempre me está diciendo, ¿y qué estás haciendo? O me anima que siga adelante, que no me desmotive. Yo lo que recomiendo, ahora ya cambiando esto, yo lo que recomiendo siempre es como que no se acerquen mucho, pero yo, como les digo, tengo este problema en mi ojo, yo sí me acerco, pero antes no me acercaba. Yo ya intento dejarle en un lugar y de ahí en adelante empiezo como que ya a meterle detalle. Lo más importante ahora es esta parte, la parte del casco, y lo de acá ya no me importa mucho. Entonces ahí lo que yo hago, ya busco un pincel que tenga textura
empiezo a dibujar algunas formas ahí. Javier nos pregunta, Israel dice, este método de silueta que nos muestra se ve como una herramienta útil para generar una base rápida. ¿Conoces algún método para desarrollar esta habilidad o algún ejercicio que permita aprender esto? Justo que hablabas del tema. Como que no comprendí muy bien la pregunta. Si conoces algún método para desarrollar esta habilidad de, que nos acabas de enseñar de dibujar la silueta o algún ejercicio que permita aprender esto. Sí, al comienzo hablé sobre el grande, mediano y pequeño. Esa es una. La otra es, si tú buscas en Pinterest, en Instagram o donde sea, intenta copiar las siluetas. No, por decir los detalles, sino las siluetas. Y te vas a dar cuenta que cuando copias una silueta, voy a buscar una, ¿sí? Para, es mejor mostrar que hablar. ya, aquí están unas tan interesantes. Voy a jalar esto. Ya, aquí están unas formas ahí interesantes. Entonces, yo lo que hago para practicar sobre esta silueta, les voy a explicar algo que es muy, muy importante dentro de la silueta. Cuando digo para las siluetas, las extremidades, a ver, voy a cambiarle de color. Las extremidades, a ver qué pasó. Voy a poner este color, ya. Las extremidades como tal se esconden, a veces se esconden, ¿sí? Si ven los brazos, si ven este brazo está por detrás. Entonces el gran problema de dibujar a veces, intentar dibujar personajes o cuando ves una pose medio rara, quieres que se vean todas las extremidades, que se vean todos los brazos, todos los codos, todas las rodillas, todos los pies, y a veces no es posible eso. Entonces esta técnica te ayuda a entender de que no necesitas dibujar todo para comprender una postura corporal, porque este lenguaje de ver una silueta de una persona está ya grabado en nuestro subconsciente desde que vivíamos en cavernas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando veían, qué sé yo, no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces dicen, no sé, pero siento que alguien me ve y te ven. Eso es un instinto que está desarrollado en nuestra mente desde millones de años, no millones ya, pero desde que somos cavernícolas, porque un cavernícola sentía el acecho de un animal que le iba a comer, ¿ya? Entonces, al aterrizar a esto, es igual. Tú cuando ves una silueta, tú dices, ese es amigo o es enemigo. Entonces, por la silueta de tuya sabes si es que viene en son de paz o viene a sacarte la madre, ¿sí? Entonces, eso, este lenguaje visual, un ilustrador, un dibujante debe de dominar, porque a veces, sin querer queriendo, dibuja cosas que no está dentro del contexto, ¿sí? Entonces, el segundo consejo que yo les puedo dar es que siempre existan como que lugares negativos, por decir, aquí voy a dibujar esto, ya, estoy dibujando muy rápido esta silueta. Si ven, aquí hay un palo, y aquí se genera un área negativa, que es una gran área negativa. Una gran área negativa. Acá también, miren. Si ven, un área negativa. Aquí no tanto, pero hay estas áreas negativas que da un lenguaje. ¿Ya? Entonces, yo cojo siempre una imagen como estas, las que les mostré, y yo lo que hago, en vez de ponerme a dibujar tal cual como veo, así como decir, voy a dibujar la cabecita, una vez que dibujo la cabeza, voy a dibujar la chaqueta, y de la chaqueta sale esto. Esto está bien, esto está bastante bien, o sea, no digo que esté mal, el que sabe dibujar así, haciendo esto, está bastante bien. Pero en términos de síntesis, el poder dibujar siluetas es mucho más rápido y te va a hacer que no divagues mucho, y en esta industria lo que más tienes que hacer es hacer propuestas. Entonces yo lo que hago es siluetas con el lazo tool. Aquí veo esta forma, así. Viene así, aquí relleno, ¿ok? Ahora, viene acá los zapatos. En esta parte, y aquí tiene ¿cuántos? 4. 1, 2, 3, 4. Ok, aquí viene el pie.
Entonces el pie ya lo entiendo ya más como un volumen. Acá viene el otro pie. Y aquí ya corrijo errores porque ya veo que los pies no están a la misma, al mismo nivel, sino que uno está un poco más abajo y un poco más arriba. Sí, y aquí hay una área negativa. Borro eso. Ya está una silueta, ¿ok? Aquí lo voy a dibujar bien esto. Ya está una silueta. Y ya puedo seguir por la siguiente y la siguiente y la siguiente. Y esto me va a ayudar a mejorar más. Entonces aquí yo ya puedo empezar a entender, por decir, aquí si es que hay áreas como los que les dije, las áreas grandes, áreas medianas, áreas pequeñas, así. A veces hacen, es un ritmo, ¿no? Es como la música. Entonces es grande, mediano, mediano, pequeño. Entonces vas jugando con esos tres tamaños que les expliqué, ¿sí? Y vas jugando con esos tres tamaños y te van saliendo cosas interesantes. De eso también se trata, de esos ejercicios, de ir trabajando así. Entonces, poco a poco, cuando haces este tipo de cosas, ya te despreocupas de las extremidades, ¿no? Ya lo que quieres es la pose. ¿Cómo quieres que se vea este ser? ¿Cómo quieres que se muestre ante el mundo? O sea, a veces aquí ya voy corrigiendo y digo, no, aquí ya hice mucho, poco, voy borrando y voy añadiendo cosas. Y ya cuando dibujo, ya me salen algunas cosas que por ahí se trabajaron. Sí. Entonces esa es una forma de mejorar, viendo y analizando. Igual cuando lo que ustedes hacen cuando están dibujando figura humana, yo lo que hago es intentar dibujar la silueta más que cualquier otra cosa. Listo. Bueno, vamos a seguir con este dibujo de acá, para ir como que ya terminando y dedicarle un poco del tiempo final a más preguntas o si no, algunas inquietudes que a veces saben surgir por ahí. Sí. Ya, entonces yo cuando estoy dibujando estos tipos de... Yo utilizo un pincel a veces con textura o a veces un pincel que es simplemente como aerógrafo, pero no le tengo como, verán, le tengo solamente así, no le tengo como con que se haga fino y luego se haga grueso. Entonces, en este modo, yo a veces, cuando tengo aquí, yo le cambio el modo del color y le pongo en overlay. Entonces, aquí voy sacando ciertos tonos, ¿sí? Que me van a funcionar en overlay. Me voy jugando un poco con los tonos, quitando que ya no se vea tan homogéneo todo. Entonces voy jugando con el overlay. Te lo voy a cambiar aquí. Y ya, no se olviden de cambiar, le pongo de nuevo en normal. Y empiezo a seguir pintando en normal. Con cualquier pincel, ahorita voy a pintar con este que me gusta mucho. Y ya de aquí en adelante ya no me voy a acercar mucho porque ya como que ya tengo definido cuál van a ser las áreas que estoy dibujando. Utilizo también este que es como dedito, entonces aquí como que difumino un poco las áreas. En el iPad es mucho mejor esta herramienta. Me gusta bastante esta herramienta en el iPad. Y aquí ya va tomando forma este bicho y este casco. Aquí le voy a quitar la silueta simplemente para mejorar aquí algunas cosas que veo que están como que no cuadran. No hay que abusar mucho de los blancos, ¿sí? No hay que poner un blanco puro, así como que, miren, voy a poner un blanco puro, ve cómo se ve. Como que resalta mucho. El blanco puro es solamente para ciertas zonas que lo necesitan. Sí, utilizo mucho el lazo tool también.
y como les dije, no utilizo mucho. Aquí voy a poner un blanco puro. ¿Ven? ¿Cómo se resalta la ilustración? Aquí voy a poner. Sí, y le voy sacando poco a poco. Esta técnica se utiliza mucho en concept art, como les dije. Y lo que se trata es mostrar el concepto más que una ilustración muy pulida, muy, muy, muy acabada, como que hacia el hiperrealismo, y como que no va mucho hacia allá. Sí, sí me han pedido como que ilustraciones que sean mucho más laboriosas y eso. Sí las hay, pero en el concept como que te piden así cosas muy, muy puntuales. Entonces yo voy a empezar a darle como que tonos de color. Y para que después voy a meterle un poco de textura, que vean cómo yo hago las texturas. Y bueno, como estas son partes metálicas, acá ya le voy a ir fundiendo un poco esto. La parte metálica siempre brilla un poco más, entonces ahí le voy a ir metiendo un poco de destellos y cosas así. Por aquí, como roto el lienzo con la tecla R, aplasto R y puedo rotar el lienzo. Entonces, lo que se debe de ver también es al momento que está súper lejos. La ilustración es para que se vea como que a este tamaño, no muy grande. Entonces, yo lo que hago es no acercarme mucho porque ahí empiezo también ya a darle detalle al que no amerita. Tenemos otra pregunta. Sí, dale. Dale. Dice, ¿cuándo consideras que una de tus ilustraciones está terminada? ¿En qué punto decides que ya necesita más trabajo? Es cuando se acaba el tiempo, por decir ahorita, y esta ilustración yo voy a terminar cuando se acabe el tiempo. Los ilustradores, el gran defecto de muchos ilustradores, y me incluyo yo, es pensar que nuestra obra no está terminada. Y todo el mundo te va a decir eso, ¿no? Es que yo necesitaba más tiempo para acabar, pero no pude terminar. Yo en esta industria aprendí de que el que te da las pautas para que termines es el director de arte. El director de arte dice, sí, está bastante bien, Javier, ya, sigue al siguiente. Y vos decís, aguanta, falta, termina. No, sigue al siguiente, ya, está bastante bien. Entonces de eso también se trata, ¿no? De entender que ya la ilustración terminó porque se acabó el tiempo, ¿sí? Entonces yo a veces ya digo, ya esta ilustración, como les digo, va a estar terminada y no le voy a meter más mano hasta que ya en unos 3-4 minutos más y le voy a decir que ya no más, ¿sí? Yo lo voy a dejar como que ahí, a esta ilustración, y voy a meter un poco de foto bash, que se llama. Les voy a mostrar un poquito esto. Lo que hago, yo tengo una carpeta donde están las texturas y tengo así texturas de todo. Entonces, esto me ha ayudado mucho a desarrollar mi técnica, ¿sí? Como lo que me gusta aquí, cosmos, destellos, rayos, chispas. Tal vez quería hacer una acotación a Javier, también una cosa que ahora que mencionas, eso de cuando se acaba. En pintura dicen que un cuadro no se acaba, sino que se abandona en un lugar interesante.
Y en el mundo del concept art, también a diferencia de la ilustración, es que en principio esto no va a ser visto por el público, sino que es una herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, claro. Por eso un director te dice, con lo que tengo, me basta para... Porque lo que tú haces, digamos, este personaje que estás haciendo ahorita. Ajá. Esto después, por decirte, en un videojuego va un modelador 3D. Entonces, no les importa que necesites que tenga más detalle. Claro, ellos quieren entender la parte estética de cómo se aterrizó. Y hay muchos, por decir, el libro de arte que les mostré del Dios de la Guerra, eso es trabajo que se hizo años antes de que salga el videojuego. No es que son fan arts que les estoy mostrando, sino es un... déjenme ver si tengo abierto. ¿Por qué debe estar abierto? El del Dios de la Guerra. No, está el mío. Pero bueno, son como que concepts que ellos hicieron para ese proyecto y hicieron años antes. Y yo compro muchos de esos libros, se llaman The Art Of, y la película que quieras saber o lo que quieras ver. Por ahí debo de tener un poco de... A ver, aquí, antes de buscar eso, les voy a mostrar un poco de libros de los que me nutre. Yo antes era de las personas que tenía libros solo en digital, o sea, también tengo, pero ya uno haciéndose más con más años empiezan a salir las mañas y ya empiezo a comprar ya libros. Me gusta ver los libros, me gusta señalarles con etiquetas o saber en dónde está lo que me interesa. Entonces, aquí por decir, aquí tengo unos, a ver, aquí está Materia para Aprender y aquí tengo Libros para Aprender. Entonces, aquí tengo algunos libros digitales que si es que desean igual los puedo pasar. Aquí está por decir el arte de Ralph, el destructor. Miren, todo este trabajo que les estoy mostrando son años antes de la película, porque es preproducción purita. Es con lo que se presentan ante los inversionistas y dicen, vamos a hacer esta película. Y así va a ser. Y punto. Entonces los inversionistas dicen, bueno, voy a meter mi plata en bitcoins o en un videojuego o en una película. Como este negocio ¿cómo les digo? Tiene un retorno súper alto de la inversión. Los corredores de inversiones les sugieren a los que tienen mucho dinero que inviertan en películas, en videojuegos. Entonces todo esto de aquí me nutre mucho a mí porque es lo que espera un director de arte de un ilustrador como yo, que es lo que quieren que yo presente. Esta es una película, por decir, aquí hay unos... A ver, aquí, el arte de Avatar, ¿ok? Aquí están solamente ilustraciones de la película. Y aquí trabajó Ryan Church y me gusta mucho el trabajo de él, por si están las naves de él, los ambientes de él, de Pandora. Son solamente dibujos, pero son dibujos que sirvieron para el desarrollo visual de la película. Y si te pones a analizar algunas cosas, son hasta mal dibujadas, pero tienen el mood. Que se llama mood painting, tienen todo el carácter o la intención que va a ir en la película, ¿sí? O sea, que están muchas ilustraciones de los vegetales, de las plantas, de los animales, de la biónica, de los personajes, y bueno, pues es una joya ver este tipo de cosas. Esta no, miren, esto es de Samurai, es un videojuego. Y aquí están, miren, pincelada, ta, 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 y es así. Y algunas cosas son así, parece que estuvieran mal pintadas, pero es simplemente el mood que necesitaba el director en ese entonces. Ilustrador es lo que hace ahí. Y hay otros concept artists que hacen el diseño de personajes, el diseño de ambientes. Y no todo es glamour en esto, porque a veces me ha tocado a mí dibujar un dispositivo así. Que no tiene nada de glamuroso, es un dispositivo, es como que te digan, así es que dibujar esta semana solo katana, ya, no, pero yo quiero dibujar cascos de samurái, no, tienes que dibujar katana, y ya, no es todo glamuroso como se pinta, pero se divierte uno muchísimo en esta industria, muchísimo. O sea, aquí ahí tengo algunos libros de, miren, el arte de Hellboy, les voy a mostrar uno, que vean que todo tiene como que preproducción. Aquí está The Hobbit. Miren, todo es preproducción y necesitan la mano de artista.
Entonces, esto está en una etapa muy temprana del proyecto. Y esta era otra cosa que les iba a decir. Por decir, hay artistas que están en un proyecto. Entonces, ese artista no puede estar en 5 proyectos a la vez porque el tiempo no le da. Entonces, hay siempre más y más como que demanda de artistas que estén disponibles. A mí lo primero que me pregunto cuando me van a dar un trabajo es, ¿cómo está tu tiempo? Siempre me preguntan eso. Yo les digo, mira, trabajo a esto, esto, y tengo tantas horas a la semana para dedicar a tu proyecto. Entonces me dicen, no, yo quiero full tiempo. Otros dicen, no, yo quiero solamente este poco tiempo, entonces sí vas a poder hacer. Porque hay muchos artistas que son sumamente buenos, pero ya están haciendo, qué sé yo, Avatar 2, y siguen ahí en la producción y siguen pidiéndoles cosas, entonces están ocupados en ese proyecto. Y muchos artistas están ocupados, entonces aquí la cuestión es, el que no está ocupado es, tienes que meterte en proyecto, porque mientras más proyectos estés, mejor, pero no puedes tomarles 5 proyectos, 6 proyectos, a veces con 2 o 3 es más que suficiente, porque ya no hay mucho más tiempo para dedicarles. Entonces voy a... Una preguntita, Javier, de parte mía. Verás, lo que estábamos conversando antes de entrar a toda la gente, tú mencionabas dónde, en qué, para qué empresas has trabajado. Mencionabas que trabajaste para cosas en Canadá, también en Londres. Ah, sí. Sí, sí. Trabajé para Estados Unidos. Me pidieron que, para un estudio que hace portadas de libros, me pidieron así que haga portadas para libros, para que vean hacia dónde va. Y yo les dije, ¿quieren hacer algo súper? No, queremos tal cual como se ve en tu Instagram. Y todo bien. Entonces, se veía a nivel como de concept, pero no era como que ilustración muy, muy terminada. En Londres trabajé para un estudio en medio de la cuarentena. Ellos me pidieron que haga un concept para un corto animado que están haciendo de uno de sus videojuegos. Entonces me dijeron, haz uno, y les gustó, y me pidieron que haga 6, entonces ahí estuve ocupado 2 meses de la cuarentena haciendo algo. Igual así para Canadá, estoy trabajando ahorita para esta empresa que se llama Minority Media, pero igual hacía para otras empresas como Big, que hace juegos de mesa. O sea, en los lugares que yo menos pensaba que podía... que iba a encajar mi arte, encaja, como que ellos dicen, como que la industria es tan grande que hay estos juegos de mesa como castas, como estos juegos que son escaleras y dragones. Ya hay una comunidad gigante que juega eso y que juegan nuevos juegos así de castas, y luego esas evolucionan a videojuegos para consolas y requieren mucho arte, por decir ahora, para otro cliente independiente que está haciendo una novela. Él quiere hacer 150 ilustraciones. Entonces tú cotizas, digamos que cotizas a $100 cada ilustración. Ya es más de $10,000, ¿sí? Ya es una cifra significativa. Pero tú no puedes como que decirle, sí, te voy a entregar en 3 meses 150 ilustraciones. No puedes, ya es un proyecto que demanda un año o un año y medio. Entonces tiene que significar bastante bien lo que haces con lo que estás trabajando. Sí, entonces, para ir terminando, le voy a ir a poner un poco de efectos a lo que tengo ahí. Entonces, este método se llama PhotoBash. Yo utilizo elementos que hay por ahí en el internet. Le pongo en modo overlay. Y aquí lo que hago es ir deformando con warp. Aquí lo voy deformando. Van a ver cómo esto le suma a mi ilustración. Les dejo ahí. Le voy a contrastar un poquito más. Esto lo voy a meter dentro de la ilustración. Y aquí lo que hago, yo sé que estoy haciendo así a la velocidad de la luz. Algunos están diciendo, ¿qué está haciendo este man? Pero esto le da más realismo a mi ilustración. Voy a poner otra más. Aquí ya tengo como que telas, creo que era. Sí, telas. Telas, clones. Entonces, voy a poner, digamos que esto ya. Le copio y me voy acá.
le pego. No me importa que tenga este fondo blanco, lo que yo voy a hacer es ponerle en overlay. Y lo que voy a hacer es ponerle por acá. De uno que aprendí que hace esto también es un artista que vive en Canadá y que tiene sus tutoriales ahí en ArtStation. Hay que ir borrando esto. Entonces miren, aquí ya se va logrando un poco más de texturas, si se ve. Entonces yo cuando tengo esto, y para no estar teniendo más capas, yo sin miedo al éxito, como se dice, cojo y junto las capas. Y sobre esto de nuevo me pongo a pintar, me pongo a detallarle cosas. Sí, igual aquí voy a detallar unas cosas más. Y si quiero meterle más textura, aquí voy experimentando, por decir, lo que yo quiero hacer es esto ya. Aquí lo que cojo toda esta parte de aquí. Copio y aquí le pego. Y aquí lo voy deformando. Entonces, esta es una técnica que se utiliza mucho en concept art para ir definiendo formas y ir definiendo un poco del estilo. A ver, aquí esto lo voy a bloquear. Aquí le voy a limpiar un poquito. Nos pregunta Jaime si hay algún libro o tutorial que haga énfasis en el lenguaje de formas que te haya parecido bueno. Sí, yo tengo unos, ya les voy a compartir un poco al final cuáles son los libros que me han gustado mucho para de todo lo que he hablado, para poder, que me han ayudado mucho como que estudiar. Les voy a compartir un poco. Igual, también les tengo subido en el Dropbox y me escriben por interno, todo bien, y ahí les comparto el link y todo, no hay problema. Hay algunos que me han servido bastante. Sí, entonces, ya, por ahí va esta situación. Yo ahí lo voy a dejar por honor al tiempo, de las personas que están aquí y todo, voy a dejarle ahí. Entonces, yo lo que intento es que, por decir, en el fondo voy a poner voy a hacer eso, lo que me enseñó un amigo. Voy a poner este ya. Ya, justo. Ya, pongamos este. Este lo voy a copiar. ¿Ok? Le voy a poner en el fondo. ¿Sí? Voy a dejar en el fondo. Y este man lo que hacía era, le convertía a blanco y negro, si iba a filtro. Aquí hay uno que se llama Sharpen Edge. ¿Sí? En Sharpen, aquí. Bueno, perdón, era otro. Pero era en Edge, perdón. Era aquí, perdón, en estilo, y se va aquí a Find Edge. Aquí lo que él hacía era, ya le contrastaba un poquito más. Y le ponía modo multiply. Ahí, bueno, se va jugando con los modos de color, pero yo le pongo en multiply. Y aquí le voy bajando un poco. Mucho. Ahí. Ahora, con respecto a las luces, yo tengo acá unas luces. Yo voy haciendo un photo bash y sobre eso voy pintando. Aquí les voy a poner unos flares. Puedo poner un spotlight o lo que yo quiera. Ahorita le voy a poner un spotlight. Voy a ver uno que me interese. Uno cuando quiere el que le gusta no aparece, se esconde. Pero bueno, no pasa nada. Ahí está. Eso es lo que estaba buscando. Le copio. Le pongo encima de todo.
y este le va a poner en modo screen, ¿ok? Entonces este yo le puedo jugar por acá un poco. Sí, lo puedo bajar un poco más. Esta zona que está aquí, le borro. Un poquito más. Listo, aquí para reforzar lo que quiero que se vea, utilizo modos de capa de ajustes. Le pongo en multiplicar. Aquí le voy a invertir. Estoy yendo así ultra que rápido, porque ya se nos acaba el tiempo. Aquí pongo un desenfoque gaussiano. ¿Sí? Entonces dice que el foco de luz esté acá en el casco, ¿okay? Aunque haya entradas de luz y hay diagonales, entonces todo esto hace que tengas un poco de lenguaje visual que se te vaya hacia un solo lugar. Entonces, cuando yo dibujo esto, a veces me explayo, dibujo más, dibujo menos, intento dibujar más, con más tiempo, menos tiempo. Ya son los ejercicios que uno se plantea para dibujar. Entonces, eso sería como que esta pequeñísima aportación a la ilustración. Si alguien tiene alguna duda, me escribe por interno, todo bien, y yo le despejo alguna duda y le comparto los libros que me está diciendo, porque a veces la mente es frágil y uno se olvida. Sí. Sí, muchísimas gracias, Javier. Gracias, ha sido Javier. Realmente gratificante esta que hayas compartido con nosotros. Igual, como para hacer una recapitulación, porque ha habido muchos temas importantes que has compartido. Entonces, yo quisiera como resaltar el hecho de siempre exponer tu trabajo, pero también al público adecuado, como un poco ya desde el ámbito profesional. La importancia también de la comunidad, tanto local como internacional. Totalmente. Estar siempre rodeado de creativos, de gente que comparte como esta pasión, y sobre todo también los fundamentos, que al final es casi casi en la totalidad de los consejos que nos diste, todos esos derivan de los fundamentos clásicos tanto de dibujo como de pintura. Así que es súper interesante ver cómo a partir de esa tradición se alimenta estas prácticas mucho más modernas, más contemporáneas, que nos gustan. Así que igual no olvidar los fundamentos sobre todo, y para eso son estos espacios. Exacto. Eso, y bueno, no sé si tú quieres decir algunas otras palabras, o más bien hay otras preguntas también. No sé si habrá alguna pregunta o algo, pero yo me la paso bomba dibujando aquí y compartiendo un poco, como que es una afición mía, el poder compartir, el poder hablar desde mi experiencia, me siento como que, a ver, desde los pasos que he dado, porque muchas personas que viven en Ecuador ya han logrado muchas cosas y han abierto el camino a muchos artistas como yo, para que yo pueda mostrar mi trabajo y poder vivir de lo que me gusta. Y hay muchas personas que viven en las sombras y de esas personas yo estoy muy agradecida. A todas las personas que me han dado una mano, un consejo de ellas, estoy muy, muy, muy agradecido. A la final, yo lo único que tengo que compartir es de que, como les conté, yo tengo este ojo, tengo queratocono, gracias a Dios no ha avanzado más de la palabra, pero cuando yo me enteré de que me podía quedar ciego, yo entendí de que es mejor fracasar haciendo lo que te gusta que fracasar haciendo lo que no te gusta. Entonces dije, de aquí me voy a dedicar a dibujar, me voy a dedicar a ilustrar, voy a meterme a esta industria, sea como sea, porque no es fácil, pero de que no sea fácil no significa que sea imposible. Capaz yo voy a abrir el camino a otras personas para que otras personas tengan aquí en Ecuador estudios de ilustración, estudios de preproducción, estudios de desarrollo visual que hay en otros países,
pero bueno, pues va a ser porque ellos también como que sintieron ese llamado de hacer con su tiempo lo mejor que pueden hacer, y lo mejor que pueden hacer es dejar como que un legado, o dejar por sentado algo que ellos creen mucho. Yo les digo a los jovencitos, a los que tienen 20 años, 21 años, ellos piensan que tienen todo el tiempo del mundo, pero no es así. Es muy fácil vivir, o sea, la vida es tan corta para vivir siendo la copia de alguien más. Yo creo que debes de ser tan auténtico como la palabra lo es, y no olvidar de dónde, en dónde estuviste y en dónde estás para proyectarte en un futuro. Eso es lo único que les puedo compartir a la gente que va a ver esto o está viendo esto. Y muchas gracias por la invitación. Espero que próximamente podernos divertir de nuevo dibujando o haciendo cosas más específicas. Claro que sí. Muchas gracias, Javier. Entonces, igual, muchas gracias a los asistentes. Espero que haya haya sido mucho de provecho este espacio. Recordarles que con esta charla inauguramos un espacio nuevo que es cada fin de mes tendremos un nuevo artista invitado que igual compartirá a sí mismo su proceso. Entonces siempre están invitados, así mismo a la práctica normal que es el sábado. Y entonces ahora le voy a dar paso a Eduardo como para ya cerrar esta charla. Eduardo. Gracias, Javier, gracias por habernos ayudado en esto. Y chévere, y un poco recuerdo que este espacio surge precisamente para lo que dice Javier, ¿no? Eso de conversar, crear una comunidad, no estar solos, sino que nos apoyamos mutuamente, porque a veces parecería que hay menos oportunidades, pero juntándonos hay más. Y por ejemplo, eso que me dice ahorita el proyecto Estado, era un estudiante muy mío, Javier, el otro Javier Fuentes. Javier Fuentes, estudiante mío. Sí. Javier fue, es graduado nuestro de animación de hace muchos años, de hace ya 20 y pico de años. Y claro, gente, o sea, cabe decir que así empezamos, ¿no? Así empezamos como poca gente que tiene interés de algo que parece que no se puede hacer, pero de a poco juntándonos sí se puede hacer. Y eso es un poco lo que le agradezco, la positividad y el valor que tiene Javier al lanzarse, ¿no? Eso de, claro, muchas veces nos dan el mensaje de que no se puede, pero sí se puede, sí se ha hecho. Y así como está Javier, ahorita hay un montón de gente que está empezando a hacer cosas, ¿no? Aquí y afuera, ecuatorianos que están en algunos lugares haciendo este tipo de cosas. Entonces, eso me parece un mensaje positivo. Como les digo, acuérdense que este espacio, como dice Jorge, este es un espacio que estamos haciendo precisamente para compartir, ¿no? Todos los sábados estamos compartiendo, practicando, aprendiendo fundamentos. También a lo largo de los años hemos traído artistas internacionales poderosos a dar talleres, pintores, ilustradores. Y ahora con este espacio virtual que acaba de inaugurar Javier, el primer invitado, vamos a seguir dando así, y estamos receptivos a gente, si tienen propuestas o gente que quisiera que se traiga, se puede conversar, ¿no? Se puede conversar. Les recuerdo, el próximo mes, vamos a hacer el último sábado de cada mes, el próximo mes viene a una también muy exitosa ilustradora, también joven, que se llama Sofía Zapata, que ha ganado algunos premios, entonces que se dedica más a la ilustración. Igual ahorita estuvo haciendo concept art para un cortometraje que están haciendo en Mate Studios, con Beto Valencia. Entonces, claro. Hay alguna gente que estamos haciendo, entonces, bueno, ella va a ser nuestra próxima invitada, que está seguro, eso sería el finales de abril, y después viene, esos son los que tenemos ya seguros ahorita, Chubasco, que es un gran caricaturista e ilustrador mexicano, que ya con muchísima trayectoria, fue durante mucho tiempo el ilustrador principal del diario La Reforma en México, y tiene, entonces algún rato, bueno, van a ver su portafolio. Y bueno, gracias nuevamente, Javier. Gracias a todos también por haber venido, gracias, a todos los que están aquí. Y bueno, gracias. Entonces, a seguir dibujando, a seguir pintando, a seguir luchando con esto. Y bueno, les agradezco a todos. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Chao, chao. Nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta pronto. Ok, chao.